El presidente de la República, José Mujica, y el vicepresidente Danilo Astori se reunieron con ministros y representantes de empresas públicas del área productiva del país para conocer los planes anuales de gestión de cada uno y así trabajar en forma coordinada y articulada todos los actores de gobierno. El prosecretario de la Presidencia, Diego Canepa, fue uno de los voceros del encuentro, junto a representantes de OCE, UTE, ANTEL y ANCAP. Canepa se refirió a la importancia de trabajar en convergencia con las políticas de gobierno. La idea de esta reunión, que fue sumamente positiva, definida por todos, porque más allá de la tarea de la coordinación cotidiana que existe a través de los ministerios de referencia, era muy importante a través de esta red empezar a aterrizar los proyectos concretos y la convergencia que se tiene con los planes de los ministerios, con los planes del Poder Legislativo, con los planes del Gobierno Central y ahora con los planes de las empresas del Estado. Las autoridades que concurrieron al encuentro en representación de empresas públicas detallaron sus planes de gestión 2012 y destacaron sus principales acciones. Este año tenemos cosas muy concretas. Este año se termina la convertidora de Melo. Esa es una obra que va a estar terminada ahora en junio del año 12, que junto con la línea de San Carlos Melo, la línea eléctrica de 500 kilovoltios que va entre la ciudad de San Carlos y la ciudad de Melo, hasta la convertidora, que está siendo adjudicada en este momento, empiezan las obras en este momento y terminan el año que viene, va a tener terminado lo que es la interconexión con Brasil. Estamos en el proceso de adjudicación de una central térmica de ciclo combinado de 500 megavatios. Realmente tuvimos muy buenas ofertas. El pliego las ofertas fueron analizadas. En este momento están siendo mostrado el informe de la comisión asesora a los oferentes. Estamos en el medio del proceso licitatorio y realmente venimos muy bien, con lo cual pensamos que sobre mediados de año estamos firmando contrato y empezando las obras de esa importante obra que va a completar, digamos, nuestra política de abastecimiento energético para los próximos años. Lo que tiene que ver con energías renovables, estamos trabajando en cuatro frentes y este año se terminan de tomar todas las decisiones conducentes a que en el año 2015 tengamos los 1.200 megavatios, 1.200 megavatios necesarios para lograr tener un costo de abastecimiento de la demanda mínimo y además disminuir nuestra dependencia de lo que es los combustibles fósiles. Finalmente, en lo que tiene que ver el abastecimiento de energía, el trabajo que estamos haciendo en conjunto con ANCAP sobre la regasificadora, y este es un año muy importante para esa regasificadora, en la cual vamos a finalmente tener un contrato para la pronta construcción de este emprendimiento. Definimos en seis temas estratégicos. El primero es la universalización de los servicios de inclusión social. El segundo, reducción de agua no contabilizada y eficiencia energética. El tercer punto estratégico, calidad de vida y cuidado del medio ambiente. Un cuarto punto, de obras de adaptación al cambio climático. Un quinto punto, investigación y desarrollo. Y un sexto punto, mejora la gestión. Respecto a la universalización de los servicios, nosotros tenemos como metas para el año 2012 las siguientes obras, y ahí son inversiones concretas, el organismo va a ejecutar en este ejercicio. Tenemos previsto, de acuerdo a las situaciones en Costa de Oro, con los problemas de sequía y desabastecimiento de pozos, de poder, ya tenemos en licitación las ejecuciones de obras para San Luis y Araminda, y estamos ejecutando los proyectos para el resto de los balnearios de Costa de Oro. Respecto al programa de abastecimiento para pequeñas localidades y escuelas rurales, tenemos previsto ejecutar este año en el orden de 100 escuelas, en un total que va al 2015 de un programa de 355 localidades. Esto es llegar a aquellos lugares más pobres y más alejados, donde no tienen cobertura de agua. Con esto estaríamos incrementando un punto más la cobertura nacional, que hoy ronda en el 98%, estaríamos llegando a unos 20.000 hogares, que sería un 1% más de cobertura. Un muy sucinto resumen de proyectos concretos que vamos a encarar, en los que nos vamos a focalizar en el 2012. Por supuesto, el continuar aumentando la cantidad de servicios en las tres ramas de actividad, datos, móvil y voz, digamos, ¿no? Y voz fija, digamos. Después hay un gran proyecto que, por supuesto, está en la cabeza de todos nosotros, que es la fibra óptica al hogar. El proyecto de FTTH, después de pasadas las primeras etapas, que son las más duras, digamos, está adquiriendo el ritmo
y las tasas que nosotros estamos esperando. Estamos llegando a las tasas de avance en lo que tiene que ver con la implementación de la red de fibra que queremos llegar, y vamos a tener entonces resultados en este año que van a estar alineados con los objetivos a los cuales nos comprometimos en este proyecto. Otro proyecto importante que tiene que ver también con infraestructura es la mejora de la cobertura de la red 4G. Nosotros lanzamos dos pilotos comerciales ya, uno en Montevideo y otro en Punta del Este. Los mismos fueron muy exitosos. Y bueno, esto va a continuar avanzando, esto requiere de grandes inversiones y de obras de planificación. Otro proyecto muy, muy importante tiene que ver con la conectividad regional. Estamos planificando, eso ya fue anunciado, un anillo de fibra óptica regional a través de la UNASUR, coordinado a través de la UNASUR. Este es un proyecto importantísimo que tiene que ver con todos los ejes de los que estamos hablando, porque ni que hablar que el hecho de que los países de la región estén interconectados es importante, ni que hablar que la gente, la sociedad, lo percibe inmediatamente, percibe beneficios a través de esto, ni que hablar de las oportunidades de negocio y las oportunidades productivas que se generan a partir de eso en industrias como la del software o la de el desarrollo de contenidos. Así que, y bueno, y ni que hablar de la conveniencia desde lo económico que tiene tener una gran conectividad en lo regional. La primera concreción de este año 2012 va a ser la puesta en funcionamiento en nuestra principal industria, que es la refinería, es la refinación de petróleo, de las plantas que le van a disminuir en forma drástica la cantidad de azufre que tienen el gasoil y la gasolina. Esto no es algo para los autos de lujo, obviamente lo van a usar, sino que es una necesidad de los nuevos equipos, maquinaria agrícola, los camiones que transportan nuestro ganado, nuestros granos, el arroz, la madera, etcétera, las nuevas generaciones de vehículos de todo tipo y de maquinaria están requiriendo ese gasoil de bajo azufre. En segundo lugar, un tema clave para una industria petrolera muy particular de Uruguay, que es una empresa petrolera que no tiene petróleo. Siempre hemos dicho, el que no busca no encuentra. Hemos priorizado en la anterior gestión y en esta la búsqueda de petróleo. En el 2008 hicimos una primera licitación internacional que le llamamos Ronda, para recibir ofertas para buscar petróleo o gas en el mar territorial uruguayo. Allí se presentaron 6 empresas que habían comprado información por valor de $1 millón. Están trabajando hoy Petrobras, YPF y Galp portuguesa en nuestro mar. Ahora, ayer, 1 de marzo, venció el plazo para que se presentaran empresas interesadas en ofertar por los bloques delineados en nuestro mar. Y en el 2008 tuvimos 6 empresas, ayer tuvimos 11 empresas, en el 2008 vendimos $1 millón en información, hasta ayer habíamos vendido $35 millones en información. Quiere decir que hay un interés mucho mayor del que teníamos en el 2008. Hemos avanzado. La búsqueda de petróleo en Uruguay hoy está en el mapa de las empresas petroleras. De estas 11 empresas petroleras, 7 están entre lo que se llama el top 100, las 100 empresas principales de petróleo del mundo. Estamos en la mitad del partido. Ahora ANCAP tiene que calificar a esas empresas técnicamente, por su experiencia, por su respaldo, sus garantías, respaldo técnico, económico, financiero, jurídico, etcétera. Y esas empresas, el 29 de marzo, tienen que hacer ofertas concretas para los bloques. Entonces, recién ahí vamos a saber de estas 11 empresas que se presentaron para calificar, cuántas calificaron y cuáles de ellas presentan ofertas concretas por bloques este 29 de marzo, y serán adjudicadas seguramente
en los días siguientes, o sea que a fines de marzo, abril, tenemos las adjudicaciones de los bloques en el mar.